Súper buena. ¿Cuál pusiste? ¿La blanca? Mira, ahí está, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el mío. Sí. Viene caminando desde allá, viene caminando. Wow. Yo creo que me lo robé. Eso es que viene chapeando aquí. Sí, es que me lo enganché por arriba. Un robalito. Enganchado por arriba. Wow. Vamos a lograr esta captura, mira esto. Aló, papi. Sí. Miren esto. Miren esto, por donde lo he enganchado. Wow. Enganchado, Alan. Miren esto. Wow. Con razón, era una picada bien rara, mi hermano, ¿eh? Wow, miren eso, por dónde está enganchado eso. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos, pues ese señuelito se lo ha robado por la aleta esta, la de usar aquí arriba, la segunda, ni modo, por ahí lo he sacado, amigos. Súper bueno, sigamos a ver qué tal. Ya. Ahí se va. Ahí está. Buenísimo. Muy buena picada, amigos. Voy a quitarme de aquí, del sol, para que puedan ver ustedes. Está bueno. Vamos a trabajar los suaves, amigos. Ahí está. Sí, está bueno. Vamos a trabajarlo suave porque recuerden que es un señuelo muy chico para que no se nos parta, ¿ok? Y está chiquito, ¿no es? Ahí está Ariel también, miren a Ariel por ahí también, amigos, y yo aquí con otro. Se lo tragó. Ahí está, amigo. Miren eso, amigos, qué belleza esa. Y por allá también está Ariel con otro más. Vamos a
Dímelo, enseña ahí, miren. Ahí está, amigos. Dos al hilo. So, ahí estaría el amigos. Miren eso, dos de pegueta, ¿ok? Vamos a dejarlo ir, vamos a soltarlo. Está bien bajito. Súper bello. A ver, Ariel, enseña ahí. Mira, mira, ahí está. Ahí está, amigos. Buenísimo. Muy bueno, amigos. Está bueno, Ariel. Puro robalos, amigos, con un frío que está a 50 y pico la temperatura. Súper bueno. Sí. Está bueno este también. No, por arriba. Ahora sí, crúzate para acá. Bájalo por ahí. El otro, el chismoso. Mira ese otro, se cayó en el agua. Cuidado ahí. Dale, que viene enganchadito por afuerita. Miren eso, amigos, qué hermosura. Otro más. Tenemos otro y está bueno, bueno, bueno. Wow. Vamos. Ahí está, con el señuelito este, amigos, súper bueno. Miren qué hermosura. Dime, Ariel. Vamos a soltarlo, amigos. Ahí estaría el amigos. Suave, suave, suave. Ese está bueno. Ese está hermoso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿O viene por allá? No, no. Sí, ahí viene. Ahí está, amigos. Echa para acá. Vamos a quitarle todo ese lead. Dale. Camina para arriba, ¿sí? Como camina para arriba. Ahí está, se tira, ¿no? Buen pez. Ah, no, buena pelea. Estamos trabajándolo quirúrgicamente. Ahí viene, bien. Bien, ya se cansó. Está bien bonito también ese.
cuidado atrás mi vara. Mi vara para atrás. Ese está hermoso. Y por abajo. Ahí está. Tenemos un robar. Que si estuviera abierto. Como que está en medida, pero no está saliendo. Por la boca, cógelo por la boca. Está sucio como naranja. ¡Uhú! ¡Súper! Vamos a soltarlo. Me toca mojarme los pies. ¡Ay! ¡Qué frío! Está frío, amigos. Está súper frío. Ya, ya, ya aquí nos estamos mojando ya. Vamos, chiquillana. Bello. Súper hermano. Ahí está, amigos. La primera, José. Una truchita. Sí. Ahí está, amigos. Pues está algo chiquita. Pero igual es la primera, ¿ok? Ahí está. Vamos a soltarla. Vamos esperando. Estamos esperando a que salga alguna más. Sí. Venga, amigos, un galleguito. Okay. Ahí está, amigos. Okay. Muy bueno. Ahí está el José, amigos. Ahí está el José con su robalote. Dale suave, dale suave ahí. Ahí está el José ahí con su robalote, amigos. Suave, suave. Ponte para el lado acá, ahí. Por el sol. Ahí está. Ahí está, suave. Ese está bueno. Es un buen robalito. Suave, suave. Ahí está. Apriétalo un poquitico nada más. Ahí está. Una botiquita, ahí está. Suave, no te mates. Miren, amigos, qué belleza. Ahí viene, de robalo, miren. Cogen el ahí, para allá afuera. Ahí está, amigos. Okay. Súper. Dímelo, José, ¿cómo se siente? Hermoso, amigo. Hermoso. Ahí está, hoy se la desquitó el José. Ven, ven para acá. Yeah, that's it. Huh? No. You can not keep it. Yeah. Okay. Con los hijos. Cerebro chiquito. Ahí está el José. Okay. Saludito para todos. Recuerden que no nos podemos quedar con él.
Vamos a soltarlo. Ajá, ahí está. Ahí se fue ya, amigos. ¿Okay? Muy bueno, mi hermanito, ¿eh? Gracias. Ahí está. Ahí está, amigos. El robalito, amigos. Ahí está. Mire, se desenganchó, amigos. Ah, se desenganchó ahí mismo. José. Camarones vivos para las cuberetas y robalos. Pues esto va a ser una pesca algo ligera. Sin plomo vamos a estar pescando y anzuelos chicos también. Miren esto. Vamos a ver si cae algún robalo. Okay. Bueno, primera cubereta mía en medida. Ahí está, con camarones vivos, amigos. Vamos a medirla a ver. Pulgadas y media. Ahí está. I see there is a big one down there too. Yeah. Got another bite. Tengo otra picada. Wow, amigos, muy buena cubereta. Nice mangrove snapper. La segunda, amigos. Miren. Oh. 11 y un poquito también. La segunda. Una pequeña infancia. ¿Cómo están allá abajo, Ariel? Nice. Ahí estaría con su primera. 11 y medio. 11 y medio. 11 y medio, ahí, mira. Super. Y medio. Hemos llegado aquí, amigos, a la rampa aquí de botes. Ahí va, amigos. Mira, estoy diciendo. Sí. Ahí está. Un robalito. Ahí está, Alan, con un buen robalito. Súper. Sigamos probando.
está, amigos. Ahí está, amigos. Otro rojo más. Miren qué hermosura, amigos. Bueno, lo curioso de este es que no tiene la bolita negra que siempre va aquí. Ahí está. Soltémoslo, amigos. Hay algo, y amigos, un robalito. Un buen robalito ahí, amigos. Muy buen ejemplar, amigos. Ahí está. ¡Juju!
Miren que eso, amigos. Pues son las 7 de la mañana. Estamos esperando que un amigo para ir a pescar en un bote. Y ya realmente ya yo estoy ya atrapando peces, porque él está un poquitico atrasado, ¿ok? Vamos a desengancharlo y a soltarlo. Ahí está, con el señuelo rojo. Y miren, me abrió este gran pin, ¿ok? Y este un poquito también, así que tengo que volverlo a enderezar. Miren qué ejemplar más hermoso es, amigos. Mira eso, miren eso. Súper bello, amigos. 7 de la mañana y ya aquí nosotros cogiendo robalos. Pues sigamos probando en lo que llega el amigo, ¿ok? Ahí está. Todo para ustedes. Recuerden que en la bahía de Tampa, pues no nos podemos quedar con él. Este tiene buen tamaño, pero realmente aquí están prohibidos, ¿ok? Y ahí se va. Súper bueno. Ahí está, amigos. Wow. Eso debería ser un galleguito, amigos, porque me está corriendo mucho para aquí al lado, ¿ok? Ahí está, amigos. Un galleguito, amigos. Y lo hemos enganchado aquí por el lomo. Algo, amigos. Oh, oh. Miren esto, amigos, una barracudita. Wow, chiquita, pero sí son bien agresivas, ¿ok? Ahí está. Super. Pues soltémosla también, está muy chiquito, ¿ok? Allá va, amigos. Sí. Hay algo, y amigos, pues esto pareciera más como galleguito, amigos. ¿Por qué? Porque siento los cabezazos
a la vara, ¿ok? Pues realmente todas las picadas son muy diferentes. Es bien difícil poder distinguirlas, cuál es cuál. Pero creo que tengo yo bastante acerte con eso, ¿ok? Vamos a ver si estoy en lo cierto. Un galleguito es, amigos, ahí está. Miren. Súper, súper. Ahí está. Uno más, ¿ok? Súper. Ahí hay algo. Ah, yo creo que se me enganchó con algo, amigos. Pareciera lisa, no sé. No estoy seguro. Oh, miren esto, amigos. Una chernita. Wow. Estos señuelos rojos, de verdad, amigos, que no entienden, ¿ok? Pues miren. Se acaba de comer una truchita. Ahí está. La cherna esta. Mija, sigue con tu bocadito, ¿ok? Ahí está. La soltó, amigos. Sigamos probando a ver. Vamos a empezar, amigos, con un camarón. Un camarón vivo, a ver qué pasa. Ahí está. Sí, no, no, esto es otra cosa. Un rojito. Es un rojo, amigos. Es un rojo. Voy a bajarme aquí un momentico. Ahí está, vamos a medirlo, amigos. Ahí está, amigos. Pues recuerden que para quedarse con él necesita ser entre 18 y 27. Pues este tiene 19 pulgadas y media. Así que súper bueno, la temporada está abierta. Ahí está, casi 20 pulgadas tiene. Súper bueno, la temporada está abierta y nada, para la casa. Ahí está.
Súper.